a Mundo GT. Estamos aquí con la ISCE y, como ya sabréis, desde el circuito japonés de Suzuka, los clásicos, aquí en la cuarta prueba puntuable. Salen ahí hacia el muro, por el fondo, movimientos por el medio también. Vamos a ver si alguno pone el modo segadora. No, no, todos por dentro del asfalto. Ah, tomando esta primera curva. Y bueno, me está impresionando Kevin Sigi de Positive Sin Racing, que también es la primera actuación en esta segunda edición de la XC. Bueno, aquí está la cosa muy entretenida. Ay, porque se empiezan a juntar los Dalaras. Un 2x1 parece eso. Bueno, eso de accidente. Madre mía, y la 130R. Esta se veía venir, se veía venir. Era inevitable. El peor sitio para chocarse con alguien es ahí, sin duda, ¿eh? Cuando sale el adelantamiento ahí queda muy, pero que muy espectacular, pero no, lo más normal y habitual es, claro, que pase lo que acaba de por aquí. Ahí va, que está por dentro. No. Sí, sí. Ahí estamos viendo el adelantamiento de Sode al piloto Manuel de Positive, que aguanta de momento Manuel. Parecía que sí, pero no. Qué bonito. Uf. Aguanta la frenada. Nada, no puede. Y aquí tenemos a Fernando Guerrero. Líder provisional y virtual, doblemente virtual, de esta carrera. Habrá que estar pendiente de los tiempos por vuelta, a ver cuánto va recortando. En esta última vuelta... Ostras, perdón. Fernando Guerrero, 39.6. Décimas, vamos a ver en segundo qué es lo que sucede. También le reduce, otra más para el saco. Está recortando bastante en cada curva, prácticamente. Madre mía. Vuelta lo tendrá Rebufa, seguro. Tiene pinta. A la hora de frenar se ve como se le echa a Fernando bastante más encima. Bueno, pues yo cada vez a Fernando más pegado, más cerca. Pozueta, que va a tener que defenderse con uñas y dientes y neumáticos y el alerón y los retrovisores. Y distancia de... Medio segundo, Fonso. Ahora sí. Va a llegar, pero problema... no creo que pueda pasar. Me da que no va a poder. Es que ya lo estamos viendo, que está encima ya. A tres décimas. Puede que en la aquí próxima en el punto de mira. No hay Pozueta. Se va a tirar al interior. Está lejos. Aquí no. Está leyendo ahí bien. Estoy el alerón. El Bético ahora de Positive Sin Racing. Tercera posición para él. Y sí, señor. Muy buen papel de Positive Sin Racing. También de Kevin Sigi. Del austriaco.